Llegamos al capítulo 15 de Acuario desde Cero. Esta serie en donde te voy mostrando distintas opciones para que vos puedas armarte un acuario lindo y no tener sobresaltos en el camino. Acá, en esta parte de la serie, que es como una serie dentro de la serie, te voy a mostrando, indicando algunos esquemas de distintos tipos de acuarios que vos podés elegir de acuerdo a tus gustos, posibilidades, y acordate, el tipo de agua que vos tenés en tu zona. Dos capítulos atrás estábamos hablando de cíclidos, ¿te acordás? Los cíclidos grandes, pero eso nos llevó a tener que hablar un poquito de monsters porque también estaba bueno mecharlo en el medio. Y ahora volvemos a los cíclidos, en este caso los enanos. Cíclidos enanos, uno de mis bichos favoritos para mantener. Espero que les guste. Arrancamos ahora. Ahora, la otra parte hermosa y apasionante, por lo menos a mí que soy un acérrimo fanático de los cíclidos enanos. ¿Por qué? Porque te dan una versatilidad para armar. Bueno, a mí me gustan los acuarios plantados. Los cíclidos enanos son compatibles con un montón de otras familias y otras especies, tetras, loricáridos, coridoras. Bueno, ya vamos a hablar en algún momento de todo eso, de cómo armar acuarios y sus compatibilidades. Pero ahora, ya que estoy hablándote de cíclidos puntualmente, bueno, todo lo que sea género apistograma. Apistogramas tenemos, te nombro tres o cuatro: cacatuoides, panduro, baenchi, McMastery. Nosotros en Argentina tenemos Borelli, Trifasciata y Combrae. Combrae le tocó ser un poquito más tranquilito en lo que respecta a colores, un poquito más apagado. En la repartición de colores llegó medio tarde, pero Borelli y Trifasciata, me saco el sombrero. Dos de los peces, dos de los cíclidos enanos más lindos que hay. Después, bueno, si googleás apistogramas tenés una lista interminable de especies. Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador. Hay apistogramas citados por todo Sudamérica, incluso las Guayanas, Surinam. Buscalos, obviamente, si estás, no sé dónde me estarás mirando, acá en Argentina estamos muy acotados hoy en día en especies, pero está buenísimos. El género Microgeophagus, con dos estandartes, que es el Altispinosus, que habita en la zona de Bolivia, y el Ramiresi, que habita en zonas de Colombia, Venezuela. Bueno, los debes conocer. El género Dicrosus, que es Maculatus, Filamentosus, el cíclido ajedrez, son bichos hermosos. El género Nanacara, el género Laetacara, que es autóctono, es nuestro. O sea, por lo menos el Laetacara dorsígera, ¿sí? Que es el nuestro. Después también tenés el Curviceps, pero no está citado exactamente para Argentina. Bueno, no te quiero marear tanto con especies, pero quiero decir, los cíclidos enanos son peces muy versátiles porque pueden estar en cualquier acuario plantado, en cualquier acuario comunitario, con peces medianos e incluso chicos. A diferencia de los cíclidos grandes, acá a veces tener a la hembra y al macho te puede revolucionar el acuario, ¿sí? Te puede revolucionar bastante el acuario, pero el daño que pueden ejercer es menor por una cuestión de tamaño. Ojo, se ponen re bravos también, ¿eh? De acuerdo a su tamaño, pero se ponen re bravos. Yo los he visto defender puestas contra peces mucho más grandes y realmente son fieros. No puedan quizás hacer tanto daño al resto, pero ellos se van a estresar muchísimo. En un acuario donde ellos tienen que defender a su puesta, a sus crías, y eso en algún momento te va a jugar o te va a cobrar factura, porque ese estrés que le genera a los peces defender, ¿no?, su lugar, en algún momento puede bajar, hacer que le baje las defensas, porque ese estrés por algún lado rebota. Y bueno, cuando le bajan las defensas es donde empiezan a haber enfermedades o bichitos que se empiezan a caer y no sabes cómo levantarlo. Bueno, es toda esa energía que tuvieron que usar para defender a sus crías, en algún momento te pasa factura. Yo siempre insisto, ¿no? Es muy difícil sexarlos a los peces muchas veces cuando vos vas al acuario a comprarlos, porque por lo general el tamaño de pez en venta es chiquito, ¿no? Y muchas veces es imposible sexarlos. Esto para los enanos, para los americanos, para los africanos, para todos. Por eso cuando yo te digo, cuando detectes a la hembra, ¿no?,
correlas, ponelas en otro acuario o hace otra cosa, no lo dejes en el comunitario. Con los cíclidos enanos, bueno, si tenés la suerte que se te da justo tener una pareja en un comunitario, fíjate cuál es el grado de estrés para ellos y cuál es el grado de daño que ellos puedan llegar a causar. Nunca está de más tener un acuario hospital o un acuario auxiliar para una supuesta pareja o para una cría, o para sacar crías y hacer el engorde en el acuario auxiliar. Lo que se llama acuario hospital también, si tenés un pez que tiene alguna patología o que lo ves raro o que está flaco porque no llegaba a comer entre todo el mundo acuático que hay ahí, y bueno, lo separás y lo alimentás de manera particular. Obviamente, a veces no contás con el espacio para guardar un acuario, para tener un filtro ahí. Bueno, a veces se soluciona con un filtrito de esponja, acordate en el capítulo de filtración que te lo muestro, un aireador y un calefactor chiquito, una pecera, un cubito de 30 por 30 por 30, que son 27 litros. Puedes alojar una parejita de enanos si se les da la cría. Eso te lo doy como consejo para que ellos estén tranquilitos y para que la armonía permanezca en tu acuario y no se maten a palos. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen de los cíclidos enanos, cuando vos pienses en un esquema, si arrancás tu acuario desde cero y pensás en un acuario comunitario, un acuario plantado, con peces tranquilos, medianitos, chiquitos, tranquilamente vas a poder tener cíclidos enanos. A veces la palabra cíclido en el inconsciente está, cíclido se lo ve al astronauta, se lo ve a los bicharracos esos grandotes, entonces, y que se sabe que son bravos, ¿no? Nunca hay que decir malos, la gente es mala. Los peces pueden ser más bravos o menos bravos porque tienen obviamente su carácter, su comportamiento. Pero bueno, el cíclido enano la verdad que es prácticamente inofensivo para la mayoría de los esquemas de acuarios comunitarios y plantados. Acá te quiero hacer una aclaración, una salvedad. Viste que en algún momento, no me acuerdo en qué capítulo, pasé muy por encima cuando dije, creo que fue uno de los cíclidos africanos, que hablo de los cíclidos fluviales. Cuando hablo de fluviales son cíclidos de río. Y yo te decía que no tienen nada que ver con los lacustres, nada que ver con los del lago, y que están mucho más emparentados con los cíclidos americanos. No pongas cíclidos fluviales africanos con peces del lago Malawi o Tanganica o Victoria. Si te gusta, por ejemplo, un pez muy común, un cíclido enano muy común, es el Pelvicacromis pulcher, ¿sí? O cribensis. Tranquilamente puede ir en un esquema de cíclidos americanos, sudamericanos, o en un acuario comunitario, un acuario plantado. Morfológicamente son similares, tienen las mismas necesidades de alimentación, las necesidades de la química del agua también muy similares. O tenés otro ejemplo que es el joya, el Hemichromis bimaculatus, un bicho bravo, 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 crece unos 15 centímetros, es hermoso, unos colores rojos increíbles. Ese también es un cíclido fluvial. Ponelo con americanos. Con americanos, no los más tranquilos, yo te diría más para el lado de los heavy metal. Pero bueno, hay muchas más especies de cíclidos. Tenés el Steatocranus casuarius, el Pelvicacromis taeniatus. Hay muchas especies de cíclidos fluviales africanos que por una cuestión de físico, química, nutrición, comportamiento, están mucho más emparentados con los americanos. Analizá, fíjate las especies y ahí haces la combinación. ¿Cómo montamos un acuario para cíclidos enanos? Por lo general requieren poquito espacio. Si tenés una parejita, en un cubo de 30, quizás son 27 litros, estás un poquito justiniano. Me gustan más los cubos de 40, esos ya son 64 litros. Pero de 40, 45 litros para arriba, yo he criado un montón de bichos en ese volumen. Si lo vas a poner en un comunitario, piedras, troncos, le gustan mucho que haya tronquitos, cuevitas, mucho las cuevitas. Y obviamente plantas, se sienten muy a gusto si hay plantas, si hay tapizantes, si hay plantas que generen sombras. A ver, es un cíclido, un pez ideal, es un pez ideal para lo que es un entorno plantado comunitario. La verdad que en otro aspecto del montaje no requiere demasiada complejidad. Mientras tenga algunas cuevitas, algunos lugares donde guarecerse, alcanza y sobra.
Es muy importante, si uno monta una pecera que tiene cíclidos enanos, el tema del agua. No son bichos para nada amigos de las aguas duras, ten en cuenta eso. Por más que haya en algunos ríos, lagunas, que haya localizaciones donde se encuentran bichos a un KH más alto, con una conductividad más alta, no es la general. Vos después, obviamente, depende de dónde vos consigas los peces, el origen, o incluso si vos los vas a recolectar, tenés que hacer la medición para saber después en qué condiciones mantenerlo. Por lo general, sí, lo mejor es tener el agua en un pH neutro tirando a ácido. Hay cíclidos enanos que viven en aguas más abajo de 5 y que crían en esa agua específicamente. Así que bueno, tenés que tener en cuenta las condiciones, leerte las fichas sobre los bichos que estás adquiriendo y si te pueden decir incluso el origen, si son peces de captura, no sería lo ideal, pero bueno, averigualo. Es importante, así como la química del agua, te comenté recién que tiene que tener ciertos parámetros, la temperatura es clave, ¿sí? La temperatura entre 23 y 26 grados está bien. Temperaturas más altas, algunos bichos de algunas localizaciones puede ser, pero bueno, en esos rangos se manejan más o menos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener un agua apta para la cría de estos peces? Que a veces es medio complicado y en el agua de red no se da. Bueno, hay un producto de cera que es el Super Pit. ¿Ahí se ve bien? Muy bien. Esto es turba granulada, ¿sí? Es turba en pellet. El efecto que hace, esto lo vas graduando de acuerdo a vos al efecto que vos quieras. Esto por lo general te deja el pH un poquitito más abajo, te va a dejar el agua color té porque tiene taninos y es muy bueno, a los bichos les encanta, ¿sí? Esto lo puedes poner dentro de una mallita, adentro del filtro, o si no, mira, te muestro lo que hago yo con tipo infusión. Mira lo que apareció acá. Botella de gaseosa que no te cuesta nada, la reciclás. Se ve acá el tecito, mira, acá tenés, esto es la turba en suspensión y la que ya se hidrató se fue para abajo. Hay gente que lo usa de sustrato, también es un quilombo usarlo de sustrato. Pero bueno, este tecito no te lo tomes porque te puede hacer un poquito mal a la panza, ¿sí? Esto debe andar en un pH de 5, 4,5, tranquilamente. De acuerdo a la concentración que vos tengas, obviamente. Esto se lo vas agregando al agua de manera paulatina y vas viendo resultados, ¿sí? Esto es buenísimo. Esto es el efecto de esto, obviamente, concentrado, y le vas haciendo las adiciones en el agua. Está buenísimo. Otro elemento que nosotros usamos mucho es el agregado de lo que llamamos botánicos. Por ejemplo, ahí estamos re jodones. Hojas de árboles secos. Esto es magnolia, gracias a Ale de Acuario Escamas por la data, en Rosario. No lo dejen de visitar si es que están por esos lados. También se usa mucho la terminalia catapa, que es el almendro indio. Y hay otras hojas de árboles secos. Siempre tiene que estar seca, ¿eh? Si la encontraste más o menos verdolaga, la dejas secar bien. Y ojo que no cualquier hoja sirve, porque algunas tienen resinas o el látex, que a veces saca como una baba blanca. Bueno, no cualquier hoja sirve, pero esto está buenísimo porque también te tira taninos en el agua. Incluso puedes hacer un acuario desnudo, lo puedes usar de sustrato, tiras un montón de hojas abajo y los bichitos se meten entre las hojas, está buenísimo. Tiene un montón de efectos naturales benéficos para la calidad de agua y para inducir ciertas puestas. Agua de lluvia. Viste que yo a veces en las historias, cuando está por llover, está el cielo un poco nublado, te subo algo en Instagram, te digo, junten agua de lluvia, aprovechen agua de lluvia. ¿No saben qué buena que es el agua de lluvia para estimular la puesta de muchos de estos bichos? Haces un buen cambio de agua, le sacás el agua, le agregás el agua de lluvia. Si lo puedes hacer con una regadera tipo lluvia, es mejor. ¿Viste cómo te dicen, creo, reventar? Bueno, les vas a bajar un par de grados, seguramente. Que sea medio paulatino, obviamente nunca tiene que ser brusco. Y si podés, tirarle un poquito de alimento vivo. Artemia, que se consigue en todos lados, yo te puedo asegurar que eso es un tip que la mayoría de las veces no falla. El agua en las condiciones que te comenté antes, con los taninos, todo eso, agua de lluvia, un par de graditos menos, de manera paulatina, alimento vivo, inducción de puesta casi asegurada. Este es un tip que te voy a contar, que es casi un secretito. A mí me lo pasaron viejos criadores,
amigos entrañables, que a mí me funcionó muy bien. Se trata de hormonas en el agua, pero no hormonas pichicata, cosas artificiales, hormonas naturales. Genera ya un poco más de infraestructura, un poco más de quilombo, porque a veces no siempre puedes tener una pecera en paralelo con bichos criando. Pero bueno, yo te cuento cuál es mi experiencia. Siempre en los momentos que yo criaba o intentaba criar cíclidos enanos, no nos comamos las heces, tenía en paralelo una pecera montada de chanchitas, es el Cyclasoma facetum, la famosa chanchita autóctona, eso lo conseguías en una época, lo podías capturar hasta en Palermo, en los lagos de Palermo. Astronotus o el convicto, ¿viste? El Nigrofasciatum, bueno, esos peces, cuando ya tienen un tamaño grande, son de poner muchos huevos, o sea, una puesta muy grande. Esa agua se carga de hormonas de la misma puesta. Entonces, ¿qué hacía yo? En el cambio de agua le ponía una proporción bastante grande de esa agua hormonizada, hago comillas porque no sé si está bien aplicado el término, pero vos me entendés a lo que me refiero, esa agua cargada de hormonas por esas puestas tan grandes en las peceras de los otros bichos, las ponía en el cambio de agua, los cíclidos enanos difíciles de sacarles un desove, y te digo que el 90% de las veces me desovaban. Creer o reventar, como dice el viejo dicho, te lo comenté antes, bueno, te puedo asegurar que funciona. Si podés intentarlo, hacelo. Obviamente, siempre asegúrate que el agua que estás usando de una pecera a otra sea de peces sanos y de agua de calidad. No pongas un agua que esté reventada de nitrógeno, de nitratos altos, en la pecera de los cíclidos enanos, porque te lo va a complicar. Y obviamente, no puede ser agua de un pH más alto, o sea, la tenés que tratar. O de última la rebajás con un poco de ¡zarán! De esto, pero te asegurás que tenga algo de hormonas dentro del agua. ¿Quedó claro el concepto? Espero que sí, y si no, me consultás acá abajo. Llegamos al final de este capítulo. Cada vez hay más información en este canal. Espero que te esté siendo de mucha utilidad. A nosotros nos genera muchísima gratificación hacerlo y ver sus comentarios y ver que incluso acuaristas avanzados dicen, che, qué buen tip que me tiraste, no me acordaba, no lo hacía, no lo usaba. A veces hay vicios que hay que corregir, incluso que nosotros mismos cometemos. Acuérdate lo que te digo siempre, de la mejor manera que nos podés ayudar para que el canal siga creciendo es compartiendo, comentando, dándole me gusta, si es que te gusta obviamente. Pero bueno, todas esas interacciones están buenísimas. No te cuesta nada quizás darle un compartir y subirlo en tu Facebook o en tu Instagram o en tu estado de WhatsApp. Quizás lo subís, algún curioso entra y nosotros nos recontra ayuda. Así que si te querés suscribir, le das a la campanita que anda por acá y eso va a hacer que te avise cuando subimos un video nuevo. Pero igual más o menos ya sabes que todos los viernes a las 21 horas estamos estrenando capítulo de Acuario desde Cero. Así que eso es todo por ahora. Nos vemos la semana que viene. Tengan todos un lindo fin de semana. ¡Chau!